Los que trabajan muchas horas al día delante de un ordenador saben bien lo importante que es tener una buena pantalla. Cuanto más grande mejor y con la mayor resolución posible. Lo primero que salta a la vista de estos nuevos monitores de LG es su formato más apaisado de lo que estamos acostumbrados. De hecho, han cambiado la proporción de 16 novenos a 21 novenos, el formato de muchas películas. Empezamos apostando por el 21 novenos pensando más en la industria del cine, ¿no? El formato de una película normal. Vamos a encontrarnos con el monitor ultrapanorámico más grande del mercado, 34 pulgadas, que tiene una aplicación clara para gente del mundo audiovisual y fotografía. Es muy cómodo porque al final una pantalla tan grande te permite, como si estuvieras trabajando con un doble monitor. Puedes poner unas aplicaciones a un lado, otras al otro y de un vistazo pues ver todo el campo de las aplicaciones. Permite una viveza en el color y una conectividad con otro tipo de medios audiovisuales que garantiza que sea el producto más adecuado para este tipo de perfiles. Esta nueva línea de monitores está destinada al usuario profesional. Pero el fabricante coreano no se olvida de los jugones, a los que ofrece uno de 23 pulgadas Full HD con respuesta ultra rápida. Es que son monitores que nosotros denominamos multitarea, que para estos perfiles es muy importante. Puedes tener hasta 4 proyectos diferentes abiertos en el mismo monitor. En este tipo de equipos estamos apostando por panel IPS, que al final mejora sobre todo el tema de la calidad del color, el ángulo de visión. Y luego en cuanto a resoluciones, por ejemplo el 34 tiene una resolución de 3440x1440, o sea casi un 2K. Como primicia en tema del 21 novenos, el 34 ya incorpora por ejemplo Thunderbolt, el conector este, que te permite por ejemplo incluso conectar varias pantallas a un único ordenador sin que se, o sea con una única salida de vídeo. Estos nuevos monitores para ordenador se unen a otras pantallas, como el televisor con pantalla curva y tecnología OLED que LG espera colocar en el salón de nuestras casas. Fire. The city's on fire.